enhorabuena, tenemos de nuevo nuestra hermosa Plaza Bolívar de Maracay. El 29 de diciembre del año 2014, el gobierno bolivariano de Aragua reinauguró la Plaza Bolívar de Maracay, el emblemático punto histórico que renació con el propósito de convertirse en el sitio de encuentro para las familias venezolanas. Se colocaron 16.000 metros de baldosas, se recuperaron los jardines y se implementaron sistemas de riego. Además, se repararon 5 fuentes, 2 glorietas, faroles y bancos con el apoyo de PDVSA La Estancia. Esta plaza que hoy estamos reinaugurando no solamente es la plaza más grande del mundo, sino ahora es la plaza más hermosa del mundo, nuestra Plaza Bolívar de Maracay. No solamente le corresponde a la Guardia Patrimonial de la Plaza Bolívar su cuidado, sino que también a todos los maracayeros, a las maracayeras, a todos los aragüeños. Sepan que cuando pisen esta plaza, están pisando la historia, están pisando la patria nueva que se levanta con Bolívar y con Chávez. Ha transcurrido un año de vivencias y aún propios y visitantes quedan maravillados con la plaza más grande de Latinoamérica, que en conjunto con el Bulevar Carlos Escarrá, el antiguo Hotel Jardín, el Hospital Civil y el Teatro de la Ópera conforman el casco histórico de Maracay. Estoy bastante contento. Esto es algo que le llena el corazón a cualquier maracayero. Cualquier persona que sea de Maracay, que venga y vea la plaza, es impresionante. Y de verdad que estoy muy, muy contento. A veces le da uno hasta ganas de llorar, porque uno ve, wow, ya vale, cómo pusieron a Maracay, muy bonito. Todo bien, tiene unas buenas luces, está todo muy bonito, gracias a Dios. ¿Con quién vino a disfrutar el día de hoy? Con mi familia, mis hijos y mis primos. Oye, realmente bastante hermosa, buen trabajo, yo, buen trabajo. Creo que me recuerda algo de la historia de alguien que quiso mucho Maracay, Juan Vicente Gómez. Bueno, me conforta mucho haber rescatado esta plaza así. Y estamos felices, porque somos aragüeños. Todo espectacular, quedó muy bella. Bueno, que tengan conciencia, que sean aseados, que la cuiden, que no pasen por el césped, que traten de no maltratar lo que, bueno, bastante ha costado tener. Me encanta, está bella, está preciosa. Traje a mi hijo para que viera las luces. Dependerá de cada ciudadano conservar las áreas que con mucho esfuerzo y dedicación se han generado para el disfrute de todos los venezolanos.